Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy quiero contarles una de las experiencias más traumáticas que he tenido en toda mi vida. Y como leyeron en el título del video, me sacaron un quiste del ojo. Sé que suena un poco extraño, pero voy a contarles la historia para que sepan cómo sucedió todo. Durante muchos años me han dado bolitas de grasa en la piel. Casi todas me dan en la cara. Se parecen a los barritos o al acné, pero en realidad estos nunca salen, sino que tienen que ser extraídos con una aguja. Y me había dado otro en una parte diferente a mi rostro y fue acá, en el pliegue donde a uno le sacan sangre. La verdad, hasta ahí todo iba normal, yo sabía que mi mamá era igual, así que supuse que lo heredé de ella, pero nunca pensé que me iba a dar en alguna otra parte. Y algún día, por esas cosas del destino, comencé a mirarme los ojos de cerca, no sé, estaba mirando los lagrimales porque siempre me han parecido muy curiosos, y me vi una bolita blanca en este ojo, en la parte de adentro del lagrimal, que es como esta carnosidad que está acá. En un principio yo pensé que eso era normal y que yo de pronto estaba loquita, así que mejor quise mostrarle a George, y cuando lo vio se asustó mucho porque cuando yo miraba de frente se veía pequeñito, pero si yo miraba hacia el lado, lo que pasaba era que él como que se salía y yo pues no lograba verlo, entonces George sí logró notar lo impresionante y lo grande que estaba. Así que decidí ir al médico para ver qué pasaba y este me dijo que sí era una bolita de grasa, pero que lo normal es que con algunos medicamentos se debía reducir e incluso quitar. Otra de las fobias extrañas que yo tengo, además de que me toquen los pies, que es algo que me da pavor, es echarme gotas en los ojos. Para mí es imposible, y más si lo hace otra persona. Cuando otra persona me echa gotas en los ojos y yo siento que me abren así, la verdad para mí es imposible e inmediatamente lo cierro. Entonces, que me echen gotas y más ese medicamento que era 3 veces al día se convirtió en una tortura eterna. Lo hice durante 3 meses con el mayor esfuerzo del mundo, tanto que incluso aprendí a aplicármelas yo misma. A los 3 meses noté que la bolita no se desaparecía y ya me estaba generando una irritación en el ojo cuando el día pasaba. Por lo tanto, decidí ir al médico y el médico me dijo que era necesario sacarla por cirugía. Entonces me enviaron donde una médica cirujana, la cual creyó que yo era más jovencita de lo que parezco, lo cual me halagó demasiado. Y en un principio, ella sacó la conclusión de que me había salido por un golpe, cosa que era mentira. Cuando la revisó, me dijo que era necesario sacarla por cirugía, pero que era algo menor y que eso no tenía ningún inconveniente. Yo le dije que le tenía pavor a las cosas que tienen que ver con los ojos y ella me dijo que no había ningún problema porque no se demoraba nada y no dolía nada. Igualmente yo salí muy dudosa, me programaron la cirugía, eso fue a mitad del año pasado, ya más o menos estoy cumpliendo 1 año de la cirugía. Y el día que me llamaron a cirugía me dijeron que supuestamente no me daba nada de incapacidad ni me inhabilitaba, lo cual era mentira. Llegué súper temprano, llegué a eso de las 9 porque supuestamente la cirugía era a las 10 y me terminaron atendiendo a las 12 y media. Ustedes imaginan cómo fue mi angustia, yo sabiendo que le tenía pavor y tener que esperar todas estas horas. Cuando me llamaron me pusieron la bata de loca que ponen en todos los hospitales y me ingresaron. Me pusieron en una camilla con una luz gigante que lo que hacía era que no te permitía ver. Entonces ella me dijo que para hacer ese procedimiento era necesario colocar anestesia local. A mí nunca me habían colocado anestesia local, ni siquiera en la odontología, entonces yo no sabía cómo se sentía. Lo único que yo sentí fue que me metieron unas paleticas en los ojos para que se mantuvieran abiertos y luego de esto me amarraron la cabeza para que no me moviera. De pronto, aunque la luz era muy brillante, yo vi que una aguja venía. Y ustedes no se imaginan lo impresionante que fue la aguja, la metieron en esta parte y me dolió hasta el alma. Me dolió tanto que me dio tos, porque lo que hace la anestesia es que no solamente anestesia esa parte, sino que se va por la nariz y coge como todo esto. Brinqué e incluso la doctora me regañó porque dijo que me podía dañar el ojo. Cuando ya pasó la anestesia, comenzaron a cortar el quiste, lo sacaron completo y me suturaron. Me taparon el ojo con de esas benditas. Y pues por el otro ojo sí veía, pero cuando uno no está acostumbrado a eso, pues sale todo desubicado. Entonces yo salí, me dijeron que debía tapármelo durante un día, al siguiente día me lo destapara y siguiera usando unas gotas. Y que volviera a las 2 semanas para que me quitaran los puntos. Como no podía ver, lo único que hice durante ese resto de día fue dormir y al día siguiente cuando me levanté, me destapé el ojo.
La verdad fue un poquito feo y no tengo nada de fotos, quisiera tener para mostrarlas, pero lo que pasó es que en esta zona quedó un coágulo de sangre que no se lograba quitar, entonces el ojo se veía un poquito impresionante y yo no veía los puntos por ninguna parte. Entonces me pareció muy extraño porque pues yo sentía algo que me raspaba, pero no los veía. Con el pasar de los días el coágulo se fue quitando y la verdad todo iba muy bien. Y ya me acuerdo que no fue en junio, sino como en agosto, porque cerca de esa fecha Jorge y yo nos fuimos de aniversario y nos fuimos a un hotel que tenía piscina y yo no pude entrar a la piscina por la cirugía, lo cual fue demasiado trágico, aunque les confieso que sí me metí, pero no metí la cabeza. Y ya después de desviarme de tema, volví a las 2 semanas a que me quitaran los puntos y fue otro poquito traumático. La doctora me dijo que siempre debía mirar hacia allá, no me puso las paleticas para sostener los párpados y me dijo, si se mueve, la corto. Y claro, lo que pasa es que ella cogió como un lente gigante, una lupa gigante, para acercarse a mi ojo y ver los puntos, porque los puntos eran microscópicos, eran con un hilo demasiado pequeño. Yo me volteé juiciosa, lo superé, sentí cuando los cortó, cuando jaló y ya. Desde eso, gracias a Dios, he estado bien. Los ojos se me siguen resecando, pero ya eso es una condición normal por las luces, el computador y el medio ambiente, pero no me ha vuelto a salir la bolita. Me dijeron que es posible que vuelvan a surgir otras porque es una condición que ya tengo hereditaria, pero les digo algo, si a mí me vuelve a salir una así en los ojos, no me vuelvo a operar. Incluso fue tan incómodo que no sé si la que es para que uno no use lentes es igual, no estaría como muy animada a hacerla porque la verdad se sintió demasiado feo. Según lo que he escuchado, la de los lentes es un poquito más incómoda porque es con un láser que te quema, entonces también se siente como feo. Esa experiencia fue demasiado maluca, espero que ninguno de ustedes las tenga que vivir. La verdad se siente demasiado, demasiado incómodo. Uno incluso cuando están cortando siente cómo atraviesa la carne. No se siente dolor, pero sí está la sensación de corte. Espero nunca tengan que vivir algo así de horrible y más en sano juicio yo creo que uno lo debería dopar por completo. Y bueno, esa fue la historia. Recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Aparezco como Easy Willu. Y si eres nuevo o nueva en el canal, en esta parte te estoy dejando el link directo para que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!